La verdad nos hace libres. Hoy vamos a tratar de responder una pregunta que seguramente nos las hemos hecho muchas veces. ¿Por qué algunos países son pobres y otros son ricos? ¿Será como en el caso de Latinoamérica que nuestro trasfondo fue que nacimos de un coloniaje español o que los Estados Unidos nació de un coloniaje de la Gran Bretaña? ¿Eso los favoreció a ellos? ¿O simplemente nos hicimos pobres porque otros se hicieron ricos a costa de nosotros y nuestros recursos? ¿Y estamos por siempre condenados a un subdesarrollo perpetuo? ¿Por qué las naciones fracasan? ¿Cuáles son los orígenes del poder, la prosperidad y la pobreza? Para responder estas y otras preguntas, tenemos un verdadero experto, una eminencia internacional en el tema de la economía y la política internacional, Dr. Daron Acemoglu del Massachusetts Institute of Technology, prestigiado internacionalmente, conocido ampliamente, está hoy con nosotros. Esta es su reseña. Kamer Daron Acemoglu es economista turco nacido en Estambul, Turquía. Actualmente residente en Estados Unidos, donde es profesor de economía en el Instituto Tecnológico de Massachusetts y ganador de la medalla John Bates Clark en el 2005. Es uno de los 10 economistas más citados en el mundo según Ideas Repec. Su artículo más citado es Orígenes coloniales del desarrollo comparativo, escrito en 2001. Bueno, estamos nuevamente acá de regreso en compañía del invitado de este día. Doctor Daron Acemoglu, bienvenido al programa. Haremos una introducción abreviada de su currículum y trabajo. De lo contrario, los 24 minutos o más que tenemos en este segmento no serían suficientes para hablar de ello. Es un honor tenerlo en el programa. Es muy bueno estar aquí, Pocho. La creencia común en América Latina, permítame comenzar de inmediato, al menos la mayoría en América Latina dice, bueno, somos pobres y siempre estamos en un estado de desarrollo perenne porque los españoles nos colonizaron o porque los países ricos son ricos ya que explotaron los recursos en nuestro país y en nuestra región. Así es como comienza a explicarse la situación del por qué algunos países son pobres y otros ricos. Creo que no es una explicación muy completa. No creo que puedas entender la situación en América Latina sin partir de su historia de colonización. Las instituciones hoy en día en cada parte de América Latina están moldeadas por esa colonización. Pero lo que es crucial, en mi opinión, y de acuerdo con mi lectura de la evidencia detallada, no es solo que hubo un saqueo de las riquezas de América Latina, que sí la hubo, por cierto, pero solo el saqueo tendría efectos temporales. El problema era el conjunto de instituciones que establecieron los colonos europeos, y esas instituciones se centraron en dos ejes. Políticamente, ellos fueron muy jerárquicos y represivos. Y la razón por la que se organizaron de esa manera fue porque permitieron a los españoles y portugueses, en el caso de Brasil, pero también, ustedes saben, los ingleses y los franceses y los holandeses en parte del Caribe, que los dominen y subyuguen a los nativos, y también algunos de los esclavos que trajeron de África, y eso les permitió configurar la situación económica según sus deseos. Y eso fue lo que James Robbins y yo llamamos instituciones económicamente extractivas. Se basaron en explotar a la población nativa para su beneficio y en beneficio de su multitud. Y fueron estas instituciones las que perduraron y crearon características de desarrollo desigual y lento. Fueron estas instituciones, no el saqueo, lo que fue tan crucial en el siglo XIX. En el siglo XIX, en realidad, el saqueo había desaparecido. Gran parte de América Latina era independiente, pero la ruta del cambio dependiente que comenzó el proceso de colonización todavía se estaba desarrollando. Por lo que, si observamos cuando América Latina realmente quedó atrás de los Estados Unidos,
mayormente en el siglo XIX. La mayor parte de eso se sabe. Gran parte de América Latina, por ejemplo, México y Argentina eran independientes, pero todavía no alcanzaron a Estados Unidos. En el caso de Argentina, en realidad, en el siglo XIX fue mucho mejor, como saben, que el siglo XX. Pero México, por ejemplo, es más emblemático. Se ve que la brecha entre Estados Unidos y México se estaba abriendo durante gran parte del siglo XIX, por lo que ese fue el legado de las instituciones, no el saqueo. Bueno, pero por su libro, creo y entiendo que los británicos también comenzaron de esa manera en la colonización. ¿Qué pasó? ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué sucedió? Creo que la clave no es que América Latina tenga una cultura española o que los españoles fueran diferentes en algunos aspectos fundamentales de los británicos. Por supuesto que eran en algunas de las costumbres y algunos de los idiomas, algunas de las religiones eran diferentes, pero cuando miras cómo los ingleses, por ejemplo, trataron de colonizar América del Norte, siguieron exactamente el mismo libro de tácticas que los españoles. Y eso es exactamente lo que hicieron en el Caribe también. En el Caribe tuvieron éxito, pero es notable que en América del Norte fracasaron porque se enfrentaron a condiciones muy diferentes. En particular, no a grandes poblaciones nativas que podrían explotar. Y no pudieron establecer instituciones para subyugar y usar a esas poblaciones. Y también, fundamentalmente, que ellos mismos empezaron a establecerse. Y con el tiempo, su propia gente que habían traído de Inglaterra u otras partes de Europa empezaron a rebelarse y exigir mejores instituciones, obligándoles a creer en términos de instituciones que querían desarrollar. Por eso creo que no es el legado hispano per se, pero obviamente hay elementos de la cultura española y las tradiciones españolas que han infundido fuertemente a América Latina. Bueno, usted mencionó hace unos minutos el caso de México, y México está muy cerca de los Estados Unidos, muy cerca de Canadá. Tienen un increíble tratado comercial, pero me cuesta imaginar que México sea tan rico como los Estados Unidos. Pero proveniente de México tenemos al hombre más rico, Carlos Slim, y de los Estados Unidos tenemos, por ejemplo, a Bill Gates. Y trabajaron en sus propios entornos y fueron capaces de acumular riqueza. Dígame, ¿cómo explica eso? ¿Sabes? Creo que, como dice el dicho, México tan lejos de Dios, tan cerca de los Estados Unidos. Pero no importa. Pero las influencias son múltiples. Quiero decir, creo que en el siglo XIX, sin duda, las guerras y la influencia de los Estados Unidos han sido muy negativos para México. Pero hoy, si observa partes de México que son más prósperas, muchas de ellas están cerca de la frontera de los Estados Unidos. Pero incluso al estar tan cerca de la frontera de los Estados Unidos, si observas cómo las instituciones comerciales, la forma en que se organiza la educación y la atención médica, la forma en que se distribuyen las oportunidades en la población es muy diferente a la de México. Y eso crea una forma muy diferente de hacer dinero. Cada país con sus organismos únicos crean diferentes tipos de incentivos. Si estás en Rusia, ganar dinero es muy diferente. Y si estás en México, Carlos Slim creo que es el maestro de esto, porque pudo formar monopolios y beneficiarse enormemente de esos monopolios con el apoyo del gobierno y encontrar los resquicios correctos en el mercado mexicano. Pero lo crucial es que no se basó en la innovación. No hay muchas tecnologías que podamos asignarle a Carlos Slim, por ejemplo. No se basó en grandes mejoras de productividad. Solo se basó en acaparar el mercado y monopolizarlo. Si nos fijamos en las empresas más ricas de los Estados Unidos, que son personas en los Estados Unidos ricas, como Bill Gates, Larry Page, Sergey Brin,
Jeff Bezos. Por supuesto, también disfrutan de un monopolio si pueden obtenerlo, pero hay límites. Especialmente cuando el Departamento de Justicia en los Estados Unidos está haciendo su trabajo. Es bastante efectivo en la lucha contra los monopolios. Entonces, no lo va a hacer a través de los monopolios. No lo harán por protección. Tienen que llegar a nuevas ideas para ser mejor que su competidor. Así es como lo hicieron Steve Jobs, así lo hizo Bill Gates, Jeff Bezos lo están haciendo, Google lo está haciendo. Así que creo que esos son los incentivos emblemáticos que los sistemas más inclusivos crean. Te obliga a ser más productivo, más positivo, innovativo, mientras que si cuenta con el respaldo del gobierno y puede obtener sus monopolios, será un tipo de enriquecimiento muy diferente. Hay un gran problema en los países en desarrollo, en América Latina. Las infraestructuras y los servicios normalmente son pobres. ¿Y son pobres porque hay demasiados pobres para costearlo? ¿O somos pobres porque nuestros recursos son sacados o están mal asignados? Yo diría ambos, obviamente. Un país como Colombia o México tienen una capacidad mucho más limitada para invertir en cualquier municipio porque tienen mucho menos recursos que el gobierno estadounidense. Pero fundamentalmente, esta falta de inversión y, lo que es más importante, la inversión ineficiente, frena el desarrollo incluso de manera más severa. Así que no es solo la falta de inversión. Usted sabe que, mira, Colombia, por ejemplo, hay vastas regiones del país, tal vez un tercio del país, donde el gobierno está completamente ausente en términos de provisión, bienes públicos, educación, seguro de salud, seguridad. Pero no es que el ejército no esté allí, simplemente no está haciendo su trabajo. Por lo tanto, no es solo falta de recursos, también es una falta de voluntad o incapacidad de un órgano del gobierno para controlar lo que está haciendo el otro. Y están viendo que en México hoy saben que hay oficiales de policía en el territorio, pero están en arreglos con los carteles de la droga. Usted escribe en muchos de sus libros y artículos sobre la importancia de las sociedades inclusivas. Y luego aparece lo opuesto, el extractivismo en los encabezados. ¿Podría, por favor, detallar un poco? Creo que los ejemplos de los que hemos hablado son bastante reveladores al respecto. Ya saben, hemos hablado sobre el ejemplo de Carlos Slim versus Bill Gates o Steve Jobs. Esos son diferentes conjuntos de organizaciones que conforman diferentes conjuntos de empresarios. Las organizaciones económicas más inclusivas son aquellas que crean un campo de juego nivelado, es decir, brindan oportunidades para las personas, por lo que verán más patentes, más innovación, más esfuerzos por lograr ser eficientes, asignando recursos a un uso más efectivo. Debajo de las instituciones extractivas, verás derechos de propiedad inseguros, el gobierno apoyará a sus amigos en lugar de, ya sabes, inversiones en educación o salud. Verán surgir monopolios, personas que usan su poder económico, a veces su poder político para derribar a sus rivales. Así que también verán algo de ineficiencia, y esa es la cara más aceptable de la organización extractivista. Ve a Haití y verás las peores partes de ella, donde el colapso completo del orden, la criminalidad, lo que ves en Egipto antes de la caída del régimen de Mubarak y el nepotismo demacrótico, vas a Sudáfrica antes de la caída del apartheid, la segregación racial, la corrupción generalizada laboral, lo que significa que la mano de obra negra, que constituye el 80% de la población, estaba sujeta a una serie de regulaciones impuestas sobre ellos con la ayuda de las fuerzas de seguridad. Así que esas son diferentes facetas de la institución económica extractivista. Entonces, en algún nivel, ya sabes, América Latina ha logrado algún tipo de progreso. Ha salido de estas cosas. La política democrática comenzó a echar raíces en América Latina y eso pone muchos límites. ¿Te imaginas en Argentina o en México o incluso en Colombia
que tienen partes que son extremadamente preocupantes, que la gente va a ser forzados como lo fue en Sudáfrica hace 2 décadas. Creo que esas cosas ya no existen, se fueron. Y eso crea un mejor punto de partida, pero por supuesto hay muchos problemas estructurales profundos. Vemos en América Latina como un buen ejemplo de crecimiento a la China. ¿Es este un modelo a seguir? Tiene una clase media muy grande, con una economía muy importante en este momento, pero no parece reflejar su tesis de ser inclusivo. No, absolutamente no. It's certainly not inclusive. Correcto, no, absolutamente no. Ciertamente no es inclusivo, en un sentido amplio de la palabra. Déjame decirte 3 cosas. Una es, si tienes la opción de ser de Liberia o Sudán versus China, tómala. Sabes que China es lo que llamamos crecimiento bajo instituciones extractivistas, lo que significa que no desmantela el poder del monopolio, no crea igualdad de condiciones para las empresas en asegurar los derechos de las propiedades para negocios, no libera completamente la capacidad innovadora, pero todavía proporciona muchos incentivos. ¿Y cómo llegó China a ese punto? Bueno, llegó a ese punto reformando las instituciones de manera bastante fundamental. Mira las organizaciones que China tenía antes de la muerte de Mao, y antes de que se iniciara la reforma de Deng Xiaoping, eran completamente terribles. La economía era principalmente agrícola, el sector agrícola estaba sujeto a controles de precios draconianos y un dictado completo como método de producción. El sector de la industria era completamente estatal porque no se le permitía tener corporaciones privadas y era sumamente ineficiente. Llegó a este punto pasando por un proceso de reforma económica, primero en el sector agrícola que presenta la propiedad colectiva, empresas de propiedad colectiva con incentivos, luego la propiedad privada, entonces en el sector industrial que racionaliza el estado de empresas que permiten cierto grado de ingresos, aunque bajo algunos controles. Así que la historia económica reciente de China es un gran ejemplo de cómo avanzar hacia organizaciones económicas más inclusivas, lo que es fundamental para generar crecimiento económico. Pero lo que diferencia a China de un amplio conjunto de instituciones inclusivas es el sistema político. El sistema político todavía está bajo el monopolio del Partido Comunista Chino de una manera muy represiva. El Partido Comunista Chino controla la parte de las asignaciones económicas que no permite la disidencia, no permite la libertad de expresión, no permite la distribución del poder político ampliamente en la sociedad. Y creo que a pesar de que China lo ha hecho muy bien, nuestro análisis sugiere que tiene costos mayores, tanto en términos de, sabes que la gente tiene que vivir bajo el sistema represivo, como también en términos de la ineficiencia económica que está aumentando. Entonces, la pregunta es si el sistema chino será capaz de transformar la economía de la manera más completa como esperamos, y si puede pasar de la etapa de ser un país de ingresos medios a ser un país de altos ingresos e innovación. Y sabes que el liderazgo chino es bastante consciente de esto. Si miras las prioridades, siempre es innovación, 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 pero quieren lograrlo sin dejar que el proceso político se dirija a una dirección libre. Y creo que es un mal modelo para que muchos países lo emulen o lo imiten. Así que otra vez, si puede ir a algún tipo de crecimiento económico extractivo a partir de las situaciones más caóticas como las que ven en Haití o Sierra León, eso es mejor. Pero no creo que sea un modelo para Argentina, para Brasil, para México o para Colombia. Bueno, el Fondo Monetario Internacional en este momento ahora mismo está aplicando varias medidas en Argentina y en realidad la receta que los latinoamericanos escuchan del Fondo Monetario Internacional es la disciplina presupuestaria. ¿Es acaso la disciplina fiscal o presupuestaria la respuesta? Porque he escuchado de la disciplina presupuestaria desde que estaba en primer grado y seguimos todavía en la misma senda, todos los países de América Latina cuando se comprometen con el FMI.
Bueno, creo que es un problema complejo. Yo diría que el problema en América Latina entonces empieza a partir de la década de 1970 y ahora. Es la baja productividad y la baja capacidad para aumentar la productividad, creando un cambio lógico mediante la asignación de recursos, creando incentivos para que los trabajadores sean más productivos, para que las empresas sean más productivas y competitivas. A menos que arregles eso, no solucionas el problema. Y en mi opinión, en mi análisis, a menos que arregles las organizaciones, no puedes solucionarlo. Por lo que dejando todo lo demás constante y solo yendo tras la disciplina fiscal o presupuestaria no va a resolver todo. Por otro lado, si sabe que comienza desde una situación en la que Argentina comenzó después de las últimas elecciones con los Kirchners, la mayoría de la economía evolucionó de una manera que no era sostenible. Y la ineficiencia de los sectores gubernamentales aumentó y el gasto no estaba bajo control. La inflación fue burbujeante y no hubo mejoras en la productividad y en los fundamentos de la productividad, como en la calidad de la educación, la atención de la salud. Por lo que en una situación como esa, si también tienes la disciplina fiscal, está ahí, quiero decir, en una situación fiscal en la que el gobierno está empeorando. ¿Cómo puedo hacerlo y mantener la economía entonces? Tienes que hacer algo, por lo que, digamos, en una reducción fiscal, ya que disciplina es similar a una mala palabra, es necesario, pero si solo surge por sí misma, no resolverá el problema. Por lo tanto, tiene que ser parte de un paquete. Y ese paquete no puede ser impulsado desde el exterior. No es trabajo del Fondo Monetario Internacional, no está en su capacidad. Tiene que ser generado por el sistema político interno. Debe basarse en un entendimiento parcialmente compartido de la población que necesitamos para aumentar nuestra productividad. Debemos hacer que nuestra economía funcione mejor para todos o para una gran parte de la economía. De la gente. Y eso es cada vez más difícil en este mundo globalizado. Pero debemos tratar de hacerlo y la reducción fiscal es parte de eso para que todo sea sostenible, para que el capital no escape, que el gobierno entre en quiebra o no se endeude de tal manera que no pueda pagar los salarios. Cambiando nuestro enfoque, volviendo a los Estados Unidos. Estados Unidos era cónico como una sociedad abierta que estaba llena de oportunidades, por lo que era exactamente, en muchos sentidos, opuesto a una sociedad extractivista. Pero ahora vemos el desarrollo de los más privilegiados, los del 1%. Comprendemos que los grandes monopolios, aunque no los monopolios oficiales como Google y Amazon, y todo están apareciendo por todo lado. El gobierno no está respondiendo a eso. Hay una élite, al menos una élite política en Washington D.C. Entonces, ¿cómo está impactando eso en la habilidad de los Estados Unidos para mantenerse a la vanguardia? ¿Y ves eso como un problema creciente? Realmente es un problema creciente, pero déjame dar un paso atrás. Veo que los Estados Unidos, y esto lo destacamos en el libro que James y yo hacemos, tiene un historial de oportunidades y eso ha sido muy importante, pero también tiene un pasado problemático. Ya sabes, como en el siglo XIX, Estados Unidos estaba avanzando y en algunas partes de la economía, especialmente en el noreste, había un gran sistema de patentes que hacía posible que personas de todos los ámbitos de la vida fueran innovadoras, como, tú sabes, Thomas Edison y Eli Whitney, quienes revolucionaron la tecnología. También tenía casi la mitad del país bajo la esclavitud a fines del siglo XIX. Cuando la segunda revolución industrial se arraigó en los Estados Unidos y se difundió y revolucionó la tecnología, también generó una gran cantidad de desigualdad y precursores de las grandes empresas que hoy en día, los poderosos del petróleo y tal vez aún más hoy en día, ellos dominaron la política porque no hubo una acción directa del Senado.
hubo restricciones en la votación, en la competencia política, pero en todos estos casos hubo un discurso abierto de las instituciones de los Estados Unidos que permitió que la protesta creciera de abajo hacia arriba y superara estos problemas. Así, por ejemplo, a fines del siglo XIX, cuando la calidad aumentó y los poderosos del petróleo se volvieron cada vez más dominantes, lo que llevó a la lista popular, que luego se transformó en el movimiento progresista, y los progresistas llevaron al poder a nuevos presidentes como Ted Roosevelt, Woodrow Wilson, quienes comenzaron a reformar todas estas cosas, y ellos reformaron completo y fundamentalmente el sistema político y económico, principalmente en el contexto de la pregunta que tú me haces. La confianza total, pero esa racha de los grupos en desventaja continuó. Los negros en los Estados Unidos quedaron libres, pero separados por igual. Es decir, no obtuvieron sus derechos hasta los años 50 y 60, y todavía es un proceso en marcha. Así que pienso que esos problemas están ahí, pero se han profundizado. Se han profundizado como ha sucedido en otras partes del mundo, porque la desigualdad está creciendo y las tecnologías de hoy en día y el proceso de globalización, aunque estén creando ingresos, están creando también ingresos muy desiguales. Y creo que en los Estados Unidos estamos en unas encrucijadas debido a que el motor del crecimiento económico que estaba centrado en lo inclusivo de las organizaciones económicas, no está funcionando. Y no está funcionando porque las organizaciones se están debilitando y no estamos obteniendo más como resultado de eso. Creo que el aumento de dominio de las grandes empresas es parte de este problema. Creo que Trump es parte de esto. Así que creo que es crucial y sería equivocado para Latinoamérica pensar que hay un modelo ahí fuera que es los Estados Unidos como para imitarlos. Pienso que los Estados Unidos son un modelo en problemas y que hace muchas más cosas correctas que Latinoamérica, pero hace otras muchas cosas equivocadas como si estuviesen funcionando el progreso. Pienso que todos debemos trabajar mucho más duro en democracia, porque las organizaciones democráticas son muchas organizaciones mucho más inclusivas, son mundialmente la única manera en la que podemos asegurar la continuidad de las organizaciones inclusivas, y esa es la parte, pienso, del desafío para todos. Nuestra discusión en Latinoamérica ha centrado principalmente en que necesitamos más Estado o menos Estado, y esa es la única transformación en la que nos hemos enfocado. ¿Qué piensa acerca de eso? Creo que esa es una pregunta completamente equivocada. Pienso que necesitamos un mejor Estado. Pienso que necesitamos muchas, muchas cosas por las que dependemos en instituciones del Estado. Empezar de un orden inferior de solución de conflictos, empezar a trabajar en la educación del seguro social. Usted sabe, en los Estados Unidos vemos un revoltijo porque vemos al Estado que ha salido del seguro de salud y está también parcialmente involucrado en la educación, que tiene una cantidad de componentes descentralizados. Esto crea ventajas, pero las complicaciones van hacia un componente de desigualdad. Así que definitivamente necesitamos al Estado, pero no necesitamos al Estado que nos esté diciendo qué hacer, y no necesitamos al Estado quien decida quién es el ganador y quién es el perdedor. No necesitamos al Estado para que cree el monopolio, sino que luche en su contra. Acabas de mencionar el problema en Estados Unidos, y el problema es que creo que el sistema político se ha rendido en su responsabilidad. El resultado es el Departamento de Justicia, que no está luchando contra los monopolios tan vigorosamente como solía ser hace unos 30 años atrás. Así que esa es la falta del Estado. Necesitamos entonces un Estado fuerte, pero que sea un Estado fuerte para ser inclusivo, que esté sujeto a las limitaciones del proceso democrático de la gente y ser restringido de cómo usa su habilidad hacia los burócratas, su gente, a sus fiscales. Y así este es un muy buen balance, y ese balance final que muchas sociedades han alcanzado atrás y adelante en diferentes grupos y puntos de vista, y eso es lo que tenemos que aspirar. Doctor Acemoglu, yo le agradezco mucho por estar en el programa. Le puedo garantizar que la mitad de nuestra audiencia tomó una libreta de notas y tomó apuntes, entre tanto el programa avanzaba. Y la otra mitad que no lo hizo está arrepentido ahora mismo. Le agradezco mucho, espero tenerlo de vuelta muy pronto. Grandioso, fue un placer, muchas gracias. Gracias por haber estado con nosotros. Hasta la próxima. Y para continuar esta conversación, nos vemos en Pocho Salcedo Twitter. Gracias.